¡Somos estudiantes! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! Estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, de la Universidad Anáhuac, de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y del ITAM se manifestaron en demanda de una cobertura informativa equilibrada del proceso electoral. Los universitarios se organizaron a través de las redes sociales con el hashtag Soy132 para demandar su derecho a la libertad de expresión y pedir que durante el proceso electoral no se manipulen los contenidos. ¡Estudiantes informados, jamás manipulados! En la primera marcha que partió de la Universidad Iberoamericana, los jóvenes distribuyeron un documento en el que destacan que son universitarios informados que quieren expresar su descontento con el sistema político de México. ¡No somos parros! ¡Somos estudiantes! En la segunda marcha, alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México avanzaron por los callejones de la colonia San Angelín, rumbo a las instalaciones de Televisa ubicadas en la misma zona, para exigir objetividad informativa en el proceso electoral. Para eso es necesaria la apertura de los medios. Estos informen en espacios de plena competencia. Que la radio no sea censurada y que la televisión no vele por sus intereses económicos. Que los periódicos sean objetivos con lo que se reporta, que se reconozca el Internet como herramienta del cambio social. Por eso nos juntamos hoy, estudiantes de varias universidades y con visiones distintas, pero con una inquietud común. Lo sucedido en la Universidad Iberoamericana el pasado 11 de mayo sirve como chispa de un movimiento que pretende tener una profundidad sin precedentes. En varias ocasiones los universitarios mostraron sus credenciales para demostrar que no son acarreados de ningún partido. En sus caminatas, los alumnos fueron resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, así como una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Finalmente, los organizadores del Movimiento 132 en el ITAM invitaron a reunirse el sábado 19 de mayo en el Monumento de la Revolución para realizar mesas de debate previo a la marcha que llamaron anti-EPN. Nosotros decimos, vamos a contribuir al debate ofreciendo la oportunidad de aquella persona que también quiere decir a qué está a favor, se presente a las 10 de la mañana en el Monumento de la Revolución con un esquema en el que vamos a tratar de presentar una agenda común, dividirnos en mesas de trabajo, trabajarlas, generar un documento de propuestas en lo que se vierta cuáles son nuestras aspiraciones y esperanzas como partícipes de este evento, y entonces, quien quiera, canalizarlas al evento en donde también, legítimamente, se puede expresar por qué se está en contra de una persona. Con imágenes de Fernando Ramírez, Berenice Balboa, El Universal. ¡México!